Tenía muchas ganas de plasmar todo lo que, todas las ideas que tenía, que todas relacionadas siempre con el arte. Y estuve incursionando primero en técnicas mixtas de pintura, dibujo, pintura. Y después me enamoré de la lana cuando una amiga me invita a hacer un curso de telar. Ahí conozco la lana, me encantó. Me encantó, hicimos pashminas, ese tipo de cosas que te permite el telar de Payne, el telar María. Y después, años más tarde, conozco al fieltro, que es esta técnica que es tan versátil y que me encanta y es la que desarrollo hoy. Mira, el fieltro es milenario, en realidad es un material, es un no tejido, así se llama. Lo que se hace es aglomerar las fibras de la lana, del vellón de oveja, sin hilar obviamente, en su estado puro. Entonces se empiezan a colocar capas del vellón de oveja en una dirección, como una suerte de urdimbre, lo que en telar es la urdimbre. Por ejemplo, algo horizontal y después se pone, o vertical en este caso, y después se pone de manera perpendicular, como si fuera la trama en un telar. Después eso, por supuesto, hay que someterlo a presión, vapor primero, presión y bueno, hay que masajearlo o amasarlo, así le decimos nosotros. Aparece ya desde mi niñez, no el telar, sino todo lo que es hilado, lanas, porque bueno, abuelas tejedoras, tías tejedoras, mi mamá muy tejedora, éramos tres hermanas, nosotros mujeres, así que lo primero que, una de las primeras cosas que aprendí es a tejer. Pero bueno, después siempre investigando, viste, veía los tapices, me gustaban, y bueno, al final encontré, después ya, no me acuerdo la edad que tenía, pero bueno, de joven encontré una escuela agraria donde enseñaban telar. Y me fascinó porque tenían un montón de telares y se hacían un montón de cosas. Y bueno, empecé como un hobby, como una cosa para mí, qué sé yo. Después, bueno, vi que todos querían lo que yo hacía, qué sé yo, y bueno, ya empecé a vender lo que hacía, ¿no? Y cada vez más apasionada, y entonces después también investigué un poco en lo que es tapiz. Tuve una profesora mexicana, tuve una profesora que ganó Halcones de Plata, Gracia Cutuli, que también ella me enseñó muchas cosas de lo que son los hilados y también su manera de vivir entre lanas, ¿no? Porque ese estudio que tenía ella era maravilloso. Y después tuve la suerte de viajar con mi esposo a Granada y ahí conseguí hacer algunos cursos intensivos de telares en seda, de moldería en telar. Y bueno, y me fue apasionando de empezar a confeccionar ropa. Y siempre así como autodidacta en el tema modelaje, ¿no? Sin mirar nada ni nada, pero bueno, para aprender a hacerlo.
Esto en realidad nace en Asia Central, Turquía, Rusia. Fue, digamos, la primera, fue previo al tejido, obviamente. Y casi por accidente es que se conoce, porque se amontonaban el vello de los animales y lograron que, mejor dicho, por accidente, ven que se empieza a apelmazar, por ejemplo, cuando lo ponían sobre los caballos. Entonces, en la fricción y el sudor de galopar, notaron que se había filtrado, que es esta tela que se genera, o paño, llamémosle así, bueno, como consecuencia del roce, la humedad, y eso es básicamente la técnica del fieltro húmedo. Era hacer a lo mejor una pashmina o un pie de cama, pero después en esta experimentación que te mencionaba con los distintos colores, dije voy a tratar de llevar un cuadro o una foto que me gusta al fieltro. Entonces empecé con los tapices, pero después de haber experimentado con los tapices, que me sigue apasionando, probé de trasladarlo, por ejemplo, a indumentaria, que esto es muy reciente. De pronto lograr una campera o un chaleco con una imagen y hasta me animé a fusionar algunas cosas de vellón, o sea, de fieltro, con cosas de telar, por ejemplo. Y bueno, quedó hermoso, me encantó experimentar, digamos, trasladar el arte del fieltro en un tapado o en una campera, alguna cosa así. Yo nací en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Después me fui a vivir a Merlo, Buenos Aires. Y ahí en Merlo conocí en una página de un diario muy conocido en esa época, que no recuerdo si era La Nación o La Prensa, la poesía de Agüero. Y siempre me quedó picando eso, siempre me gustó la poesía. Y bueno, luego me casé y en un momento pensamos recorrer el país, y entonces yo le pedí a mi esposo que empezáramos por Merlo, porque en Merlo me había enterado con mucho esfuerzo, porque en Buenos Aires casi ni lo conocían Agüero, que Agüero había nacido acá. Entonces bueno, vinimos acá a Piedra Blanca y nos enamoramos del lugar, pero nunca pensando de venir a vivir. Y justamente a la hostería llegó una carta de una señora que quería vender este lote. Y le preguntaba al dueño de la hostería si había alguno que quería comprar. Y el dueño de la hostería vino con la cartita. Y me dice, mire, Alba, acá llegó una carta. Sí, bueno, vinimos a ver el lugar. El lugar era muy, muy solitario en esa época, hace 20 años. Y no había luz en la cuadra. Esto era un monte. Pero mi esposo miró hacia el valle y dice, era de noche cuando vinimos a verlo, y dice, mira, parece Granada. Nunca le terminamos de agradecer al destino de habernos puesto acá, porque realmente Merlo nos recibió muy bien, la provincia, la gente, no nos conocía nadie, nosotros no conocíamos a nadie tampoco. Y bueno, se fueron acercando gente que nos ayudó a difundir lo que hacíamos. Bueno, y mi esposo tenía una empresa gráfica y conocía mucho de colores. Entonces yo le propuse que me ayudara a hacer las urdimbres, que son, digamos, donde hay que unir los colores, que hay que saber manejar mucho los colores. Y bueno, se entusiasmó y entonces él quedó como el urdidor, el creador. Y al principio discutíamos mucho porque él es muy audaz para mezclar los colores y a mí me parecía que esa prenda no le iba a llevar nadie y era la primera que salía. A mí personalmente me gusta un tapiz que se llama Una mujer, en realidad hay una serie que se llama Una mujer con sombrero. Y particularmente me gusta una que está toda de rojo
Y la verdad que no tengo un fundamento para decirte por qué, pero es como que uno se enamora. De hecho, cuando hemos vendido, porque gracias a la exposición la gente te pide y compra los tapices, y por algún motivo ese no lo quiero vender nunca porque me encanta, lo amo, y es como, yo digo que las obras son como hijos, uno no puede desprenderse. Es muy simple, solamente que hay que, bueno, crear, combinar bien los colores, adaptar una moda, una cosa que ya es nuestra esencia, que es la tejeduría criolla, adaptarla a estos tiempos, porque nuestra tejeduría se llama tejeduría urbana. O sea, la prenda criolla adaptada a que se pueda usar en una ciudad, ¿no es cierto? Que no te miren raro porque vengas con un poncho. Y bueno, y la misma vaquía de tantos años hace que podamos crear todos los años cosas nuevas que nos vengan a la cabeza. No queremos mirar revista, no queremos mirar ninguna cosa de internet, nada que nos saque de lo que nosotros nos sale de adentro, ¿no? Nosotros usamos la materia prima, la lana, y todo lo que hay en plaza, que a veces no es lana pura, sino que está intervenida, para hacer cosas que la gente se pueda poner, porque con el calentamiento global ya la lana que es cruda, mucha gente no la soporta. Entonces, bueno, usamos todo eso para comenzar la tarea. Primero se hace una urdimbre, que es acomodar los hilos, que es la base de la prenda. Antes de hacer la urdimbre, tenemos que tener un diseño previo de a ver lo que vamos a hacer, los metros que nos va a llevar, de qué color va a ser. Hacemos todo como una preparación. Hacemos la urdimbre, la transportamos hasta el telar, enhebramos el telar y ahí empieza lo que es el trabajo de tejerlo, ¿no? Una vez que terminamos la tela, en algunas oportunidades, la tela ya sale con la prenda como formada, pero en otras veces hay que hacerle toda la moldería. Se hace toda la moldería se marca sobre la tela. Y bueno, y se arma la prenda y bueno, después va un proceso como de asiento para que la lana. La prenda esté como asentada, como que no se deforme, como que dure. Después viene el proceso de planchado de la prenda. Y bueno, y después ya se pone la percha y se va, a veces con mucha lástima, se va. Nos ayuda esto de que no es una cosa masiva. Entonces nos da tiempo para la prenda hacerla como para nosotros, bien pensada, nos da tiempo para pensarla la prenda, para ver que cada día sea más cómoda. Esto de los accesorios para las mujeres es complicado porque las mujeres nos ponemos ruanas, nos ponemos pashmina y tenemos que estar acomodando o siempre pendiente de esa ropa, cosa que nosotros estamos puliendo porque cada vez lo hacemos como para que se lo calcen y que te olvides de que tenés eso. Es una prenda clásica, una prenda que no tiene tiempo. Entonces, bueno, hay gente que no,
no concibe el no estar a la moda con algo de moda, ¿no? Que eso también hay que respetarlo. Es gente también que tiene su esencia para eso. Y bueno, es un nicho muy pequeño de gente, pero que bueno, que lo busca, cuando lo encuentra lo valora mucho, y regresa, y a veces tenemos contactos de mandarle cosas a alguien. Y bueno, nosotros tratamos de que la gente se entere que nosotros hacemos esto. Con Juan Antonio Rodríguez, quien fuera director de Bellas Artes, empiezo a pintar con él. Y bueno, de hecho hasta la fecha pinto con él y me encanta. Y después, al descubrir el fieltro, me atrevo a plasmar en el fieltro lo que se parece a una pincelada, que se logra con las hebras del vellón, que es bastante difícil por el hecho de que no tenemos toda la paleta como cualquier pintura, ¿no? Que en realidad desde acrílico, pasando por el óleo, uno puede generar cualquier color y está buenísimo para generar luces, sombras. En el caso de la lana era todo un desafío porque en el caso puntual de los vellones vienen de colores bastante escasos. Tenés rojo, azul, verde, amarillo. Y por ahí gente que se dedica a los teñidos artesanales logra por ahí otras gamas. Y cuando tengo que dar algún color en una pintura, yo misma digo pintura y en realidad son tapices, que todo el mundo cuando ve una foto y no se muestra un primer plano, me dicen qué buena esa pintura. Y digo, no es una pintura, es fieltro, que es muchísimo más complejo, por lo que te decía. Es tirar unas hebras de vellón, a lo mejor amarillo, arriba un gris y de arriba un rojo para lograr una luz. Bueno, porque en el caso de una paleta de colores, uno mezcla y puede lograr la luz en hacer una naranja o una gama. Acá es experimentar, ensayar, errar. Este es un desafío, bueno, para mí me encanta, me hace re feliz. En realidad la idea surge en un encuentro casual, caminando con amigas, porque siempre busco adeptos para iniciar cualquiera de estos proyectos que tienen que ver con el arte. Y bueno, nos juntamos un grupo, siempre trabajo en equipo, y cada uno pone su impronta en el trabajo, o sea que tengo co-keeper. Y trabajamos muy bien, la verdad que trabajamos muy bien juntos, nos complementamos muy bien. Y bueno, como fruto de eso, siempre vamos como creciendo, siempre vamos mejorando y cada uno viene con su aporte, siempre experimentamos cosas nuevas. Y bueno, la verdad que trabajamos acá en este taller, que es un espacio exclusivamente para esto, para lo del fieltro. Acá no se pinta, solamente se teje en telar. Y bueno, se trabaja con el fieltro y acá hacemos también la indumentaria que te comentaba, que empezamos a ensayar. Mi relación con lo que hago es muy amorosa. Yo quiero mucho lo que hago, respeto mucho lo que hago y no quisiera dejarlo nunca. Y tengo siempre como una gana de sorprenderme con cada prenda. Y cuando otro se sorprende conmigo, es exquisito, porque yo lo pienso, lo voy tejiendo, digo, ¿quién se lo llevará? ¿Para quién será? Y siempre aparece alguien que se lo pone y que se lo acaricia. Eso me encanta, cuando la gente se acaricia lo que tiene. ¡Ay, qué lindo! Y bueno, creo que sigo manteniendo ese amor por lo que hago y mi esposo también me ayuda con esto y él también comparte eso. A veces esto se hace de tantas horas
que nosotros ponemos música para entretenernos. Y entonces, bueno, apareció Don Elec en nuestra vida, apareció Liliana Herrero, Jairo, gente que nos acompaña con su voz, haciendo el trabajo. Entonces nosotros, para nosotros es algo maravilloso cuando alguien que nos acompañó, que ignorando esa persona que nos acompañó en la creación y con su voz, lo vemos acá, nos parece mentira. Y bueno, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Tonelec, y ya me voy a olvidar Jairo, me voy a olvidar de algunos, ¿viste? Porque bueno, qué sé yo, en algún punto se unen estas energías, ¿no? Y bueno, y hay gente que usa esa ropa como Tonelec y que le gusta, tiene esa estética, y bueno, y viene, y hay gente que a lo mejor lo lleva en un escritorio, que no es gente ni cantante ni nada, y se lo lleva lo mismo. Y sí, hemos tenido muchas personalidades que han venido y nos han gratificado mucho, y que se lleven una prenda de acá, ¿no? El arte es poder volcar todo, para mí, todas las emociones. Y es algo que es absolutamente natural, uno no se lo propone, es algo que surge. De hecho, yo empiezo a hacer cosas por la inquietud, por sentimientos, por cosas que quería volcar, expresar. Justo acabo de terminar un cuadro con una siria a raíz de los refugiados. Es como que todo te inspira, ¿viste? Y de hecho hice un cuadro que jamás hubiera hecho, porque además de haber pintado a la siria, se me ocurrió escribir todo un poema que es de una ecuatoriana, si no me equivoco. Se llama Mar Hambriento, y la verdad que es bellísimo porque hace alusión a lo que yo quise expresar ahí en el cuadro. Yo creo que todo ser humano está capacitado, tiene ese talento para ser artista. Lo que pasa es que, bueno, que hay que escucharse. Y creo que el mundo está hecho para que no nos escuchemos. Y que uno es un privilegiado de haber sabido escuchar su esencia y poder apuntar para ese lado, aunque no llegue, porque siempre uno aspira, pero ir para ese camino y sorteando obstáculos, porque parece que la vida, cuando vos querés seguir tu esencia, más obstáculos te pone. Entonces, sorteando todos los obstáculos, que a veces son precios, costos políticos muy grandes, pero bueno, uno lo va sorteando, y entonces es una lucha, es un desafío más que una lucha. No es una lucha, hay que tomarlo como un desafío.